Let it burn like the tropics. All my pockets crave its profits. I'm obnoxious to a nuisance. Stocking J's out here hooping. Hidden in my hoodie from the hate. Niggas must have forgot their alphabet. Let me explain. Yeah, it goes A is for ambition, B what I wanna be, C past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy, F we say fuck 'em. The irony is they inspire me. Pasa chavales, soy Masu y aquí estamos. Nuevo vídeo para el canal, nuevo truco de Black Ops 3 Zombies esta vez. Y en el día de hoy nos encontramos en uno de los mapas más pedidos últimamente en el canal. Nos encontramos en el mapa de Origins. Básicamente, como estáis viendo ahora mismo, os traigo un truco muy facilito para poder ganar un montón de puntos, un montón de experiencia, siendo completamente inmortal y así pues poder hacer rondas infinitas, ¿vale? Como estáis viendo, lo único que vamos a tener que hacer, chicos, es activar el tanque que está en la iglesia. Lo activamos una vez y va a venir exactamente en esta posición. Aquí, como acabo de enseñar, nos subimos en esta esquinita del tanque, nos agachamos, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo. Y si nos quedamos en esta esquina, ¿vale? Os tenéis que tirar un pelín para atrás sin caeros, ¿vale? Tenéis que encontrar el límite. Y ahora vais a ver, pues, lo que estáis viendo todo el rato, que los zombies se quedan completamente inmóviles delante nuestra, ¿vale? Es un truco muy facilito. Lo bueno de este truco es que vamos a poder coger todas las bonificaciones, ¿vale? También, pues, si en algún momento estáis con un amigo y queréis pausar la partida y tenéis el último zombie o los últimos zombies, pues podéis pausar la partida tranquilamente. Y eso sí, chavales, os recomiendo tener la viuda, ¿vale? Básicamente, pues porque algún zombie alguna vez se empujan entre ellos, te pega un toque, pero nada importante, ¿vale? Esta es la posición que estoy enseñando ahora mismo. También deciros, ¿vale? Este truco sí es muy fácil, podemos coger las bonificaciones y demás, pero tiene una parte un poco mala, ¿vale? Si os aparece un Panzer bastante cerca, chicos, os va a tirar el gancho, ¿vale? Entonces tenéis que estar atentos, cuando aparezca el Panzer lo matáis rápido, ¿vale? Porque sí, se queda inmóvil, ¿vale? No os va a atacar. Ahora vais a ver que me aparece uno a mí y lo mato porque tengo una máquina de muerte, pero sí que os tira el gancho y os acercaría a él, ¿vale? Entonces os recomiendo o tener una máquina de muerte preparada o si no, pues intentar matarlo muy rápido con un arma mejorada, ¿vale? Voy a dejaros el clip donde me aparece el Panzer para que veáis que se queda quieto y poco más. Ahora vais a ver lo dicho, chicos, me va a aparecer el Panzer. Aquí estaba cogiendo una máquina de muerte, ¿vale? Ahora me vuelvo a poner en el truco para que veáis básicamente cómo os tenéis que colocar. Y ahora me preparo pues porque va a aparecer el Panzer en breve, ¿vale? Como veis, los zombies no se aparecen. Aparece el Panzer, intenta cogerme, chicos, pero como veis se queda completamente inmóvil, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta es el gancho, pero como veis, con la máquina de muerte ha intentado cogernos, lo hemos disparado, no ha pasado absolutamente nada y con la máquina de muerte lo hemos matado al instante, ¿vale? Y poquito más, chicos, si no, pues lo que podéis hacer cuando os aparezca Panzer es moveros, ¿vale? Si no estáis seguros, pero como veis el truco funciona perfectamente en la última actualización. Aquí pues estáis viendo que los zombies no me tocan, ¿vale? Como mucho algún zombie te pega un toquecillo, pero como veis se quedan inmóviles, cogemos las bonificaciones y demás. Y poco más, chicos, espero que os haya gustado este pedazo de truco, que reventéis el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! They inspire me to love them. G is past go and ignite the cash flow. When H is put your heart in, whatever's your last hope.